Buenas noches y bienvenidos a Vive las Fallas, ya saben, aquí en Canal 7 Televalencia. Bienvenidos a su espacio que dedicamos cada noche a hablar de fallas, de fiestas y en definitiva de lo nuestro, porque nosotros aquí, en esta media hora cada noche, intentamos acercar la actualidad de nuestra tierra a sus casas. En este caso, vamos a hablar en el día de hoy de indumentaria valenciana y de la indumentaria que van a lucir la Faena Mayor Infantil de Valencia y su corte de honor para el año 2015. Pero también tenemos muchas cosas en el tintero que se nos quedaban pendientes los pasados días y que os queremos acercar. Ya saben que durante todo el fin de semana hemos estado en la calle, hemos estado disfrutando de los diferentes actos falleros y que os hemos acercado toda esa información a través de www.vivelasfallas.es, que es mucho más que un periódico digital, que informamos de fallas y de fiestas y que estamos informando durante todo el año de todo lo que acontece en directo. www.vivelasfallas.es, mucho más que un periódico digital, que si no encuentran la información en www.vivelasfallas.es, que seguro que la encuentran al instante a través del Twitter, Facebook y estarán, nos pueden encontrar en las diferentes plataformas, en las redes sociales, que ahí informamos también constantemente de todo lo que sucede. Pero nosotros ahora es momento ya de disfrutar de todo lo que ha sucedido el pasado fin de semana y el anterior. De hecho, el pasado fin de semana se proclamaban ya, se saltaban ya las falleras mayores de Alacuas, pero el fin de semana anterior se saltaban las falleras mayores de Torrent. Nosotros no quisimos faltar a la cita. Torrent se vestía de gala, con alcaldesa y todo el consistorio municipal presente, disfrutamos de la exaltación de Esther Verdeguer. L'Auditori de Torrent es vist de gala per exaltar les seues falleres majors 2015. El dissabte, Esther Verdeguer va ser la protagonista de la seva exaltació. L'exaltació major 2015 portava per títol El teatre en el corazón i feia referència a la relació existent entre el món del teatre i les falles. Aficions de la protagonista de la nit, Esther Verdeguer Montoro. La responsabilitat d'exaltar les qualitats d'Esther va recaure en la persona de la periodista Montse Català, que va formar part del jurat d'eleccions de les màximes representants i va fer de mantenidora. Amb l'exaltació de les falleres majors comença la recta final de cara a les falles 2015. L'acabada de proclamar Fallera Major de València 2015, Estefania López, junt amb la Dama de la Vellia del Foc i Festes Germanes, van fer acte de presència en els esdeveniments per aportar-los la seva felicitació a les noves representants de les falles de Torrent. Tenim l'acte de l'exaltació d'Esther Verdeguer i la veritat és que molt nervioses, tant ella com la seva cort i amb moltíssimes ganes. Jo crec que de viure un moment que no se l'imaginen com va ser, però que sabem que va ser inolvidable per a elles. Però tot, hi ha que pensar que per a Torrent és un orgull saber que tenim la nostra fallera major i que a més ens acompanya la fallera major de València. Com són les falleres majors de Torrent? Pues mira, Esther és una xica molt madura, una xica que sap molt bé quina és la responsabilitat del seu acte i que sap la responsabilitat del seu càrrec. I Maria és una xiqueta que viu com a xiqueta amb molta serietat, molt tímida, però a més amaga algo que crec que ens va sorprendre a tots, que és la capacitat de passar-se-ho bé i al mateix temps saber estar en cada acte. I per últim, com se presenten les falles? Pues la veritat és que se presenten pràcticament amb moltes ganes. Ara jo crec que avui és un moment en què ens trobem pràcticament amb tot el món fallera en l'auditori i estem ja pues, en aquesta il·lusió, tots preparant tot el que serà la setmana fallera i almenys en ganes no, de viure-les, que és el més important. Sí, esperant viure el moment més gran d'aquest acte i amb molta il·lusió i molta emoció. Molt contenta? Sí, molt contenta, molt emocionada, molt il·lusionada. Avui ja eres exaltada com a fallera major de Torrent. Sí, avui ja és el moment en el que bueno, ja ens donen aquesta banda que tant estàvem esperant i a viure-lo amb molta intensitat. Molt de nervis? Un poquet de nervis, però bueno, bé, anem controlant-los. Bueno, los vecinos de Torrent son maravillosos, ha sido un aplauso enorme cuando he llegado y les estoy muy agradecida. Y hoy he venido con las falleras mayores para vivir este día tan bonito con ellas. Prácticamente las dos empezáis en el cargo a la vez. Sí, 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 eso estábamos hablando, que es nuestro primer día prácticamente. Claro. Y nosotros disfrutamos de esa exaltación de las falleras mayores de Torrent. El sábado por la noche era el turno de Esther Verdeguer y la jornada del domingo era el turno de la fallera mayor infantil. Pero nosotros es momento ya de hablar de indumentaria. Siempre tenemos el honor y el placer de tener los mejores indumentaristas con nosotros a nuestro lado. No porque estén con nosotros o porque lo digamos nosotros, sino porque así consta día tras día por su trabajo y por su trayectoria. Hablamos hoy de el traje que ya están empezando a realizar o que van a empezar a realizar en los próximos días de las nuevas cortes de honor de las falleras mayores de la Faena Infantil de Valencia
y su corte. En este caso hablamos con los representantes de la firma Sporin. Muy buenas noches, Lola. Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos? Muy bien. Pepa Soriano, que está con nosotros y está también acompañada del gerente de esta tienda indumentaria, Juanjo Prosper. Buenas noches. Hola, José. ¿Cómo estamos? Muy bien. Bueno, que la firma Sporin ya ha comenzado a trabajar con la Falla Mayor Infantil de Valencia, María Donderis y su corte de honor. Sí, nada más salir cortes, las 13, el lunes siguiente vinieron a la tienda, les tomamos medidas a las 13, todavía sin saber quién era la fallerita, la fallera mayor infantil, y nada, ahora ya que ya está elegida, que es María, ya tenemos todas las medidas, pues nos, en cosa de un mes o así nos pondremos ya a cortar, a probar y a prepararles los trajes a las 13, claro. ¿Cómo veis a la Falla Infantil de Valencia? ¿Vosotros que habéis empezado a tener un poquito más de trato con ella? Pues es una nena muy bonita, no la conocemos mucho personalmente, así como a otras nenas que están en la corte, sí que las conocíamos más, pero bueno, es una nena preciosa y seguro que lo va a hacer fenomenal y bueno, pues encantados de trabajar con ella y con todas. Vosotros incluso habéis querido estar partícipes de este año con ellas, de ese reinado, que vais a vivir muchos momentos durante todo el año. No solo es hacer el traje y se lo llevan a casa y ya no las veis, sino hacéis un seguimiento y estáis junto pues, a esas cortes, a esos familiares durante todo el año. E incluso quisiste estar, no perdiste la oportunidad de estar con María Donderis el día de su nombramiento en su casa y habéis tenido algún detallito incluso con ella, ¿no? Bueno, nosotros quisimos felicitarla y bien, pues le enviamos un centro de flor, que creo que es lo lógico, y bueno, pues para hacer una felicitación a una fallera mayor infantil. Y quisimos estar acompañando a su familia y a ellas y a todas las nenas en su casa. O sea, nada más la alcaldesa la llamó por teléfono. Estábamos nosotros en la tienda trabajando y nada, lo vivimos ese momento muy especial y enseguida que pudimos nos acercamos a su casa a darles la enhorabuena. Bueno, 13 niñas, 12 y la Falla Mayor Infantil de Valencia, 13 trajes que son los que tienen previstos hacer Sporin este año, 13 trajes que van a ser especiales para vosotros. Sí, la verdad es que es un trabajo muy importante para nosotros. Junta Central Fallera nos ha encargado que realicemos el traje del siglo XIX, que es el de la Exaltación. Y luego les confeccionaremos también el corpiño del siglo XVIII para la ofrenda a las 13 nenas. Las 13 niñas que se visten donde se visten las falleras mayores, en Sporin, que es lo más importante. Sí, para nosotros es un reto más, que afrontamos con mucha ilusión. Bueno, nos gusta la responsabilidad y ahí estamos y vamos a ir a hacerlo pues muy bien. He preguntado a Pepa que van a ser 13 trajes muy importantes para la firma, para la empresa, pero vamos a matizar que son importantes igual que el de cualquier fallera mayor que se acerque a la tienda de Sporin y quiere adquirir un traje, porque a todas las clientas también le dais ese trato privilegiado y ese buen trato, ¿no? Sí, claro, nosotros, por supuesto, todas las falleras mayores, sean falleras mayores o no, de cualquier falla, nosotros trabajamos con cada persona exclusiva, es decir, con una atención personalizada. Entonces, bueno, lo que pasa es que esto quizá tenga a lo mejor más repercusión, pues porque es la fallera mayor infantil de Valencia y su corte de honor, pero para nosotros todos los trabajos son importantes porque digamos que un traje de valenciana que se hace una fallera mayor o cualquier persona que se haga un traje en nuestra casa es para ella es un traje especial. Nosotros tenemos que darle ese tratamiento como un traje especial. Sporin, que lleva muchos años de trayectoria a lo largo de su historia, es de hecho la segunda generación de esta empresa que cada día va creciendo y que se encuentra en pleno corazón de la ciudad de Valencia, en Ciruela Moros número 9. Sí, correcto. Sí, sí. Y, pues bueno, ya saben que ahí pueden encontrar la atención personalizada para cualquier fallera o fallero que se quiera vestir. Pero en Sporin la trayectoria es muy importante y es que no es la primera fallera mayor de Valencia que vestís la fallera infantil de Valencia, porque ya creo que ya hace unos años
ha llovido un poquito, ¿no? Desde que vististeis la primera fallera mayor infantil de Valencia. Sí, la primera fallera mayor infantil de Valencia que Amparo vistió fue Pepa Calvete, que fue en 1985. Ella entonces era fallera mayor infantil de Valencia. O sea, hace 30 años, casi. Hace sí. casi 30 años. ¿Mm? Sí, sí. Su fallera mayor, la fallera mayor de Pepa Calvete, fue Esther Silleras, que desde entonces es clienta nuestra y amiga y de la familia, y ya se crea un vínculo que ya para siempre. Pero aparte de en este caso de la fallera infantil de 1985, han sido muchas luego las falleras mayores de Valencia que han confiado en vosotros, incluso las Cortes de Honor, que habéis tenido la oportunidad de hacerlas varios años. Sí, bueno, como curiosidad, por ejemplo, te podría decir que el primer espolín que Junta Central Fallera hacía con el dibujo fallera mayor para la fallera mayor de Valencia se hizo en espolín. ¿En el año 2001? Sí, lo hizo Amparo Gómez en el año 2001, Adrián Apolo, que era un espolín de fondo azul. Un espolín que la gente muchas veces no sabemos valorar lo que es un espolín, pero un espolín es un trabajo minucioso y un trabajo de muchos días de elaboración y de muchas horas, ¿no? de realizar del trabajo artesanal y diario para llegar pues, a realizar un espolín, no cualquier fallera mayor de Valencia, de cualquier comisión, me matizo, no lleva un espolín, ¿no? No, porque no, posibilidades económicas es mucho, ¿no? O sea, A ver, un espolín está considerado como una joya porque es un trabajo artesanal muy importante y bueno, pues entonces, claro, tiene un valor en horas de trabajo que eso repercute en dinero también, claro, es costoso por eso. Cuando llega un espolín a vuestras manos, a la hora que tenéis que hacer el espolín, yo me imagino que ahí no hay margen de fallo, ¿no? Eso tiene que salir a la perfección desde el primer momento. Cuando nos encargan hacer un traje de valenciana con un espolín, la verdad es que es un trabajo especial. Ilusión, ¿vale? Te hace mucha ilusión. No sé, es que los espolines tienen un colorido y un brillo especial. A todo el mundo nos gustan los espolines. O sea, es que no hay espolín que no te llame la atención por algo. Son como joyas. Entonces es pues, un trabajo muy especial. Bueno, que en espolín podemos encontrar espolines, pero también podemos encontrar una gran variedad y amplia variedad de sedas, de todo tipo de sedas, que es una gran riqueza de lo que puede presumir espolín. Sí, la verdad es que nos preocupamos mucho de que las sedas nuestras pues, tengan un colorido especial. Nosotros, pues, con los fondos que el fabricante cada año digamos, pone en el muestrario, nosotros elegimos unos dibujos e intentamos elegir un colorido para esos fondos y esos dibujos apropiado, de manera que bueno, pues que sea atractivo y que además hacemos solamente un corte por fondo, dibujo y combinación de colores. O sea, que no hay posibilidad de repetición. Yo, por nuestra parte, no. Es que yo casi diría imposible. ¿Sabes? Porque tendría que encargarlo a alguien justamente con el mismo colorido, sería muy... Tendría que coincidir muchos factores, vamos, que ya nos preocupamos nosotros de que eso no ocurra. Claro. Y el resultado de las telas, pues es espectacular. La verdad es que el colorido que tenemos nosotros en la tienda, la gente nada más entrar a la tienda nos lo dice. Es que es un colorido, es un brillo... Además, las instalaciones en la tienda es una preciosidad. Y sobre todo que merece la pena ir, porque cuando vas a la tienda no es una tienda o una empresa más de trato cliente, sino que es un trato más familiar, amigo y cercano, y sobre todo que te aconsejan, que eso es lo más importante. Y mucha gente, cuando llega a realizarse un traje de valenciana, que además pues suele tener pues un coste por todos los complementos que lleva, por todo ese trabajo que lleva, muchas veces vas perdida y lo más importante es que te aconsejen y en este caso vosotros sí que lo hacéis. Sí, ¿sabes? Porque consideramos que no es el mismo tipo de traje de valenciana el que se tiene que hacer ni una niña, ni un adolescente, ni una chica o una niña que sea el primer año que es fallera. Tampoco es igual una fallera mayor que ya tenga una trayectoria de fallera que tenga varios trajes. Que tienes que ver el colorido de lo que ya tiene para completarlo.
Es decir, cada circunstancia de cada persona es especial. Entonces, así hay que tratarlo. Bueno, que ya saben que es Paulín, responsable de hacer esos trajes de la Corte de la Familia Infantil de Valencia para el Día de la Exaltación. Estaremos pendientes, pues, a la gran sorpresa, porque es un día de expectativas, de conocer, de saber cómo son, cómo van. ¿Vais a ser más clásicos? ¿Vais a innovar en ese traje? ¿O cómo lo...? Nosotros vamos a seguir nuestro estilo, el estilo que ha seguido Amparo Gómez toda la vida, que es el que, digamos, nos avala. Y bueno, pues vamos a seguir fieles a nuestro estilo. El traje del siglo XIX, un traje que yo creo que es el traje más solemne, porque aunque hoy en día creo que el traje del siglo XVIII está teniendo mucho tirón y mucha tendencia, el traje del siglo XIX es al final el que te identifica como una faena mayor o como una corte de la Faena Infantil de Valencia, ¿no? De hecho, para las exaltaciones, las falleras mayores siempre van con el siglo XIX, porque es que yo creo que es el que toca, es el que hay que lucir, el más importante, digamos. Además, tenéis suerte de que estéis rodeados de un elenco de gran profesionales a nivel de telas, a nivel de ahuecadores, todos los complementos que complementan ese traje de valenciana. Yo creo que son de los mejores fabricantes y eso también enriquece mucho la indumentaria. Sí. En este caso, nosotros tenemos la gran suerte de que las telas que vamos a confeccionar son de Vives y Marí, y la verdad es que da gusto trabajar con telas de ellos, de Vives y Marí. Bueno, o sea, pero además de ellos están todos los demás fabricantes que van a trabajar en la corte infantil, con todos los complementos y, bueno, casualmente nosotros también, en particular en nuestro negocio, también trabajamos con ellos, con lo cual, quiero decir, va a ser un trabajo bastante fácil para nosotros. Sí, porque al final ahí ya os complementáis, ya ¿no? Ya sabemos lo que nos gusta y la verdad es que, por ejemplo, con las manteletas también... Sí, los gustos de ellas son muy similares a los nuestros. No hemos tenido ningún problema. Evocador de la Yard del Fil. Con sí. Paco también. Vamos a buscar un equilibrio con el vuelo que siempre ha hecho Amparo. Las faldas que hace Amparo se reconocen en la ofrenda. Tienen un vuelo muy natural, pero para ello necesitan un cancán, un vuelo, pues... especial, que es como lo hace Paco. O sea, muy... Vestir bien por dentro para ir bien, lucir por fuera. Lo más importante, que nos estarán viendo en sus casas, aún estamos a tiempo de poder hacernos un traje en Espolín, ¿no? Si alguien nos está viendo y pues es fallera mayor de su comisión o no, y se quiere hacer un traje de fallera, pese a que tenéis esos 26 trajes, esos 13 trajes, perdona, en el taller pendientes, aún hay tiempo de poder hacer cualquier traje, ¿no? Cualquier fallera mayor. Sí, hombre, la verdad es que sí, de aquí a la semana de fallas, pues quedan, si no recuerdo mal, 20 semanas. En 20 semanas, bueno, pues hay que hacer mucho trabajo. Las tienes juntadas, ¿eh? Sí. Yo parecéis unas fallas cronometradas. Soy un poco cuadriculado. Bueno, eso sí, eso está bien, ¿no? La buena organización para al final que se haga todo el trabajo bien realizado a la calle. Pues no sé si queremos contar algo más, que ya que os tenemos, para nosotros es un placer que estéis esta noche con nosotros, porque sé que ya es una agenda muy apretada, que son días y a partir de ahora, cada mes de marzo, de mucho trabajo, y vosotros habéis querido estar esta noche con nosotros, y para nosotros es un placer ya teneros desde el principio. No sé si queréis añadir algo más, que la gente quiera que sepa de vuestra firma. Pues nada, que estamos encantados con el trabajo que nos han encargado este año y a cualquier fallera que esté pensando en hacerse el traje de su vida, pues que estaremos encantados de atenderlos en la tienda, de asesorarlas y lo que necesiten, ahí estamos. Ya saben, Espolín, donde se visten las falleras mayores, no porque lo diga yo, sino porque lo dicen los datos de que todas las falleras mayores siempre van a Espolín. Nosotros hablábamos con nuestros amigos de Espolín, es un placer, insisto, haberlos tenido esta noche con nosotros, y en este caso pues vamos a retomar un vídeo de despedida de las falleras mayores de Valencia del año 2014. En este caso vamos a disfrutar de ese pequeño resumen de imágenes de la fallera mayor infantil de Valencia, Claudio Villodre, y sus cortes. Al
Alguien dijo una vez, las palabras nunca podrán expresar. Nunca podrán expresar suficiente. Cuando lo que hay que decir. Cuando lo que hay que decir sale del alma. Y nosotras estamos tan agradecidas y felices. Tan agradecidas y felices que solo podemos decir. Gracias a todos. Gracias a todos. Y hasta siempre, 2014. De ti, no, yo no creía en Romeos, Julietas muriendo de amor. Esos dramas no me robaban la calma, pero la historia cambió. Pero esta historia me cambió. Dicen que se sabe si un amor es verdadero cuando duele tanto como dientes en el alma. Dicen que lo nuestro es tan solo pasajero, pero ¿qué sabe la gente lo que siento cuando callan? Y ahora tú llegaste a mí, amor, y sin más cuentos apuntas directo en medio del alma. Se sabe si un amor es verdadero cuando duele tanto como dientes en el alma. Dicen que lo nuestro es tan solo pasajero, pero ¿qué sabe la gente lo que siento cuando callan? Ahora tú llegaste a mí, amor, y sin más cuentos apuntas directo del alma. Ahora tú llegaste a mí, oh, no, sin previo aviso, sin un permiso, como sin nada. Ahora tú llegaste a mí. Verdadero, cuando duele tanto como dientes en el alma. Y si disfrutamos de ese espectacular vídeo realizado por Fotofilmas de la Feria Infantil de Valencia, Claudio Vidor y su corte, tenemos que ver ese resumen del año, ese vídeo de despedida que hacía Carmen Sancho de Rosa y su corte de honor para todos los miembros y componentes de la Junta Central Fallera. I could have chose anybody, but I chose you. Ooh. Help me get better, you pull me right out of the blue. Oh. And daddy,
don't like you, but daddy and I never speak. Chicas, ya ha pasado un año. Parece mentira que un año tan intenso pase tan rápido, ¿eh? Sí, la verdad es que parece que la fonteta fuera ayer. El momento de oír tu nombre es lo mejor que te puede pasar. Y a partir de ese momento te cambia completamente tu vida. En el día que realmente te das cuenta que esto empieza es el día de la llamada. Y de repente te ves subiendo las imponentes escaleras del ayuntamiento. Es ese día en que Carmen empezó a hacer la gran fallera mayor que ha sido. Y a ganarse el cariño de todo el mundo. Empezando por el nuestro. Sin duda, uno de los grandes días fue la exaltación. Conseguir por fin nuestras bandas. En el escenario te das cuenta de que todo es real. Y eres consciente de que habría sido imposible llegar donde hemos llegado sin la ayuda de nuestras familias. Que se lo han pasado casi mejor que nosotras, ¿eh, chicas? Y mira que es difícil porque nosotras no hemos parado. Para nada, hemos ido a todas partes. Desde los dichosos de canal, pasando por presentaciones, bocetos, procesiones... Y además siempre podemos decir que somos la corte del 75 aniversario de Junta Central Fallera. Y sin darnos cuenta, el 23 de febrero llegó la querida. Y se me pone la piel de gallina cada vez que pienso en los miles de falleros a los pies de las torres. Y cuánto cariño nos han demostrado en cada momento. Y que si estamos aquí es gracias a ellos. Y a nuestras comisiones, que las hemos echado mucho de menos. Pero siempre las hemos sentido muy cerca. Y por fin llegó la semana de fallas. Esa en la que, aunque estuviéramos cansadas, siempre estaban los acompañantes, los choferes, todas las personas que nos rodeaban para podernos sacar una sonrisa. Y nos han tratado siempre como reinas. Aunque bueno, no me negaréis que la mejor de nuestras sonrisas siempre ha sido para Armando y su equipo. La oportunidad de ver las mascletas desde el balcón, acudir a tantos casales y cómo no ver la impresionante crema. Pero el momento más emotivo fue la ofrenda. Fue un honor el compartirlo con tantas falleras mayores de Valencia y sus cortes. Los aplausos no cesaron hasta que no dejamos el ramo en la Virgen. Pero sin duda, uno de los mayores orgullos de este año ha sido poder bailarle a la Virgen. Y qué guapas íbamos todas ese día con nuestros trajes tan bonitos. La verdad es que hemos sido todo el año radiantes gracias al esfuerzo de nuestros indumentaristas. Y cuando pensábamos que todo había acabado, ampliamos fronteras. Y es que los viajes han sido un verdadero cursillo de convivencia. ¿Y cómo hemos comido? Bueno, eso ha sido todo el año. Y a los viajes nos han acompañado, como no, tanto los vices como el jefe, que siempre nos han cuidado tanto. Sin duda, las que han marcado la diferencia han sido las infas. Es que convirtiéndose en hermanas mayores es una de las cosas más bonitas. Y con su mejor sonrisa han aguantado los momentos más duros como unas campeonas. Eso sí, no han parado ni un minuto. Y qué bonito es tener tantas cosas que agradecer a tanta gente, no terminaríamos nunca. Es que cuando has pasado un año tan bonito, es duro que acabe. Pero ¿quién ha dicho que está acabado? Exacto, si esto solo acaba de empezar. Sin duda, lo mejor de esta experiencia es que es para siempre. Gracias. Nos marchamos y volveremos mañana, cuando volveremos de nuevo a partir de las 9:30 de la noche para disfrutar de más acontecimientos del mundo de las fallas, del mundo de las fiestas, en definitiva, para contaros lo que suceda en nuestra tierra. Tengan una feliz noche, una feliz jornada de mañana y ya saben, mañana a partir de las 9:30 tienen de nuevo una nueva cita aquí en Canal 7 Televalencia. Molt bona nit.